políticas en defensa de la niñez también ha sido importantísimo. Sigue saludando a la gente el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras. Todavía no puede llegar al lugar donde va a rendirse este cuarto informe de actividades. Veíamos también ahí a diputados, no solamente de la fracción de su partido, del partido que lo postuló, sino de otros partidos que le acompañan, que obviamente no solamente le acompañan, sino van a ser los testigos de esto que diga para posteriormente hacer el llamado también constitucional que se le hace a los secretarios de Estado que vayan a rendir ahora sí que por temas, por sus rubros, las cuentas al Congreso local. Es que como lo mencionas, me parece también importante que estén representantes de todos los sectores sociales, pero también representantes de los diferentes partidos políticos que existen en San Luis Potosí. Es una obligación para nosotros como ciudadanos informarnos acerca de las acciones que está realizando el gobierno del estado, porque es una obligación, porque entonces de esta manera, conociendo cómo es que se está trabajando, también podemos plantear nuestras propias demandas. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo la buena relación que se tiene entre los tres poderes en el estado y por supuesto también entre los propios partidos políticos, que como tú lo mencionas, Gustavo, estaremos ya en las próximas semanas, entonces muy pendientes de lo que será la glosa del cuarto informe de gobierno, porque los secretarios serán citados entonces a rendir también en cuentas ante los propios legisladores, quienes cuestionarán acerca de las actividades que se han realizado o también podrían destacar algunas otras más. Estamos viendo entonces al gobernador, saludar precisamente al secretario general del ayuntamiento, a la diputada Paola Arreola del Partido del Trabajo, al rector de la máxima casa de estudios, al alcalde Javier Nava, alcalde de la capital, exgobernadores que se han dado cita entonces aquí en San Luis Potosí, en este centro de convenciones. Estamos viendo a Fernando Silva Nieto, también veíamos a Horacio Sánchez, a Marcelo de los Santos. Es importante también que exgobernadores estén en San Luis, en este espacio, ¿no? Muy buena toma esa, la verdad, compañeros. Ahí vimos a los exgobernadores recientes de San Luis Potosí. Y esto habla de, al final de cuentas, de que pues San Luis Potosí está unido y por eso es que se detecta el potencial. Y entonces, esto es parte del protocolo que se realiza para esta ceremonia, ¿no? Estamos prácticamente, Gustavo, por arrancar precisamente la ceremonia protocolaria. Vamos ya a dar inicio a la misma. Cámaras y micrófonos se envían, se trasladan hacia el inicio del protocolo de esta mañana para dar paso al informe, a la lectura del informe de actividades del cuarto año de trabajo, Gustavo. Exactamente, previo a eso les pedimos que, bueno, se quede para que siga usted esta transmisión especial desde el Centro de Convenciones. Ya inició la banda de guerra del Ejército Mexicano con el protocolo oficial y entonces pues trasladamos ahora sí los micrófonos, compañero Enrique, Carlita, Miguel, a este cuarto informe de gobierno de la administración del doctor Juan Manuel Carreras López. Muy buenos días. Entonemos ahora nuestro himno nacional mexicano.
escucharemos el himno nacional mexicano interpretado en lengua xiwi a cargo del coro de la Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez de la localidad de Santa María Acapulco, municipio de Santa Catarina. Despedimos a nuestra bandera con los honores correspondientes. Sean tan amables en tomar asiento. Agradecemos la participación de la Banda de Guerra y Escolta, efectivos del Ejército Mexicano del 40 Batallón de Infantería, encuadrados en la 12ª Zona Militar.
así como también a las niñas y niños integrantes del coro de la Escuela Primaria Bilingüe Licenciado Benito Juárez de la localidad de Santa María Acapulco, municipio de Santa Catarina. Señoras y señores, así es como en San Luis Potosí, unidos, avanzamos. Donde inicias lleno de optimismo tu propio negocio. Donde la educación llega a todos. Donde no tienes que viajar al futuro, porque ya estás en él. Donde el surrealismo echó raíces insondables y fantásticas. Donde el turismo genera alegría, trabajo y bienestar. Donde fomentamos nuestra identidad y creatividad artesanal. Donde el Paseo Carranza está cada día más bonito. Donde el Centro Histórico revela su riqueza monumental. Donde eres orgulloso alumno del nuevo campus de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Donde la conectividad aérea nos abre más puertas a México y el mundo. Donde somos líderes en el desarrollo de productos excelentes. Donde opera la planta de BMW más moderna del mundo. Donde damos nueva vida al hospital de todos los potosinos. Donde trabajamos armoniosamente de la mano con todos. Donde integramos la Alianza Centro Bajío Occidente para impulsar el crecimiento de la región. Donde nuestros adultos mayores se reúnen con sus seres queridos en Estados Unidos. Donde nuestra diversidad es riqueza y compromiso de avanzar juntos. Donde cada día abrimos nuevas oportunidades de crecimiento. Donde ya exportamos nuestros productos a 71 países. Donde siempre nos queda tiempo para pasarla bien. Donde Aquismón ya es nuestro tercer pueblo mágico. Donde ya tenemos una nueva red estatal de parques para la convivencia y bienestar de las familias. Donde le seguimos abriendo caminos al futuro. Todo esto es San Luis Potosí, donde unidos avanzamos. Cuarto informe de gobierno. Señoras y señores, es momento de escuchar el mensaje que con motivo del cuarto informe de gobierno rinde al pueblo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado. Muy buenos días a todas y a todos. Doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía y representante personal del presidente de la República. Muchas gracias por su amable presencia este día. A través de su persona, saludo con respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien aprecio el apoyo que está brindando a San Luis Potosí. Por favor, sea usted tan amable de expresarle al presidente nuestro afecto y gratitud. Saludo a los señores gobernadores
Martín Orozco de Aguascalientes y Alejandro Tello Cristerna de Zacatecas, gracias por darse un espacio en sus agendas para acompañarnos. Saludo a mi esposa Lorena Valle Rodríguez y a mis hijos. Muchísimas gracias. Al diputado Martín Juárez Córdoba, presidente del Honorable Congreso del Estado, y a las diputadas y diputados de la 62 Legislatura del Estado, muy amables por estar aquí también presentes. Gracias a Juan Pablo Almazán Cue, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a los integrantes de este poder que nos acompañan. Muchas gracias. Al general de brigada diplomado de Estado Mayor Guzmán Ángel González Castillo, comandante de la 12ª Zona Militar y representante del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, muchísimas gracias. Asimismo, agradezco la presencia de nuestro comandante de la Guardia Nacional en el Estado. Muchísimas gracias, comandante, por estarnos acompañando. El día de hoy quiero agradecer especialmente la presencia de mi amigo Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, Alito, por estar aquí con nosotros. De igual modo, aprecio la presencia de todos los dirigentes de los distintos partidos políticos de nuestro Estado que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias a los senadores y a las diputadas y diputados federales que nos distinguen el día de hoy con su presencia. Les agradecemos mucho, sabemos que tuvieron sesión larga. Muchas gracias por estar aquí presentes. Al señor presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Nava, y a los presidentas y presidentes municipales de nuestro estado, muchas gracias a todos, de verdad a todos, por estar aquí. De manera también muy especial quiero agradecer y aprecio que nos acompañen los señores exgobernadores del estado. Teófilo Torres Corzo, muchas gracias. Horacio Sánchez Unzueta. Fernando Silva Nieto. Y Marcelo de los Santos Fraga. Es un honor también tener con nosotros a Héctor Ramiro Zipac Guin, cónsul de Guatemala, a José Ortiz Cisnado, cónsul de la República de Honduras, y a Milton Atle Chinchilla Peraza, cónsul de la República de El Salvador en San Luis Potosí. A ellos muchas gracias. Agradezco a los titulares de los órganos autónomos constitucionales de derechos humanos, electorales y de transparencia de nuestro Estado que nos acompañan esta mañana. Le doy también la bienvenida a Gabino Morales Mendoza, delegado estatal de Programas para el Desarrollo, así como a los funcionarios de las distintas dependencias federales que están presentes en este evento. Muchísimas gracias. Aprecio la amable compañía del arquitecto Manuel Fermín Villarrubio y de su esposa, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también agradezco a los rectores y directores de instituciones educativas públicas y privadas de San Luis Potosí que están esta mañana. Muchas gracias a todos. Valoro la presencia de Marco Antonio Luna, representante del arzobispo de San Luis Potosí, don Carlos Cabrero Romero, y de los representantes de las iglesias que nos acompañan. Muchas gracias a todos ellos. Hoy nos acompañan también representantes de gobernadores de otras entidades, de Baja California Sur, Ulises Contreras, Juan Luna Mercado, representante de Guanajuato, José Gallardo Casas, representante de Oaxaca, y también nos acompaña Juan Carlos Machinena Morales con la representación de la Secretaría de Cultura Federal y de Gabriela González Márquez, representante de la Secretaría de Bienestar Federal. Muchas gracias a todos.
De igual modo, esta mañana doy la bienvenida a todos los representantes de la sociedad civil, dirigentes de organizaciones empresariales, laborales y campesinas, fundaciones del sector privado y representantes de los medios de comunicación. En especial también, muchas gracias a los niños del coro de la Escuela Primaria Indígena Licenciado Benito Juárez de Santa María Acapulco, de Santa Catarina, quienes nos alegraron esta mañana. Potosinas y potosinos. Esta mañana hice entrega al Honorable Congreso del Estado del informe sobre los resultados del cuarto año de la administración en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de San Luis Potosí. El cuarto año de mi mandato coincidió con el inicio de un nuevo gobierno de la República que impulsa importantes transformaciones políticas e institucionales. En este periodo, reconociendo la pluralidad de los distintos actores políticos y sociales, hemos privilegiado el diálogo, los espacios comunes de acuerdo y la voluntad de colaboración para seguir construyendo entre todos un San Luis Potosí próspero e incluyente. Como todas las sociedades, seguimos enfrentando retos y desafíos, pero también podemos afirmar que nuestra economía y el empleo han crecido. La pobreza y las carencias sociales disminuyen, las finanzas públicas están más fuertes, nuestra agenda de sustentabilidad avanza y estamos impulsando importantes obras de infraestructura para construir nuestro futuro. Es cierto, como en cualquier proceso de construcción social, falta camino por recorrer, pero a 4 años de inicio de esta administración, estoy convencido que unidos avanzamos. Para el gobierno del Estado, la jornada electoral del año pasado representó el reto de construir una nueva gobernabilidad de la mano del nuevo gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los renovados congresos federal y estatal y de los 58 ayuntamientos caracterizados, todos ellos, por su pluralidad. Durante este año, debo reconocer y agradecer a todos los actores políticos relacionados con la estabilidad del Estado, por su voluntad para acercarnos al espacio común de los acuerdos, sobre la base del respeto mutuo y de privilegiar el interés superior de las y los potosinos. Esta ha sido, sin duda, una gran tarea política y de madurez democrática. Es a partir de esta nueva gobernabilidad que hemos alcanzado importantes agendas de trabajo para los habitantes de las 4 regiones del Estado. Expreso mi gratitud al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su valioso y decidido apoyo a nuestro Estado. Le aprecio en especial su ánimo generoso y cordial para los potosinos. También a las fuerzas políticas representadas en los congresos local y federal, al Poder Judicial, a las autoridades municipales, a las iglesias, medios de comunicación y a la sociedad en general, por su altura de miras para transitar en la concordia y el respeto esta nueva etapa de la vida nacional. El día de hoy reafirmo que en mi gobierno no ha habido ni habrá diferencias por el trato, por el origen partidario de la autoridad. A todos nos une la obligación de servir bien a los potosinos. Con estos principios seguiremos trabajando con empeño en la actualización de nuestro marco jurídico, en garantizar el acceso a la justicia, en la mejora de la calidad de vida e infraestructura de nuestros municipios, en la protección y defensa de los derechos humanos y en la promoción de un San Luis con más oportunidades para todos. Desde el inicio de este gobierno, hemos trabajado con ahínco para tener finanzas públicas sanas y responsables a partir de 4 principios rectores: el fortalecimiento de los ingresos y el control del gasto de operación sobre la base de criterios de austeridad, la reducción de la deuda pública, un mejor marco legal para la responsabilidad financiera de las instituciones públicas del Estado y una efectiva rendición de cuentas. Nuestra meta en este sentido ha sido clara: destinar más recursos al desarrollo de San Luis sin hipotecar nuestro futuro. Con este objetivo en mente, hemos alcanzado los siguientes resultados.
mayores ingresos entre 2015 y 2018 y sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes, los ingresos estatales crecieron 27% y los totales 16%. Reducción del gasto. El de operación bajó en términos reales 11% entre 2015 y 2018. Mención especial merece la disminución de los sueldos de los altos funcionarios públicos y servidores públicos de confianza del gobierno del estado, empezando por el salario del gobernador, que en 2015 ascendía a 135 mil pesos, en 2016 bajó a 120 mil pesos y en 2018 a 105 mil pesos, ingreso inferior al límite salarial que definió el Congreso de la Unión para el presidente de la República. Crecimiento de la inversión. El monto asignado a la obra pública se incrementó 101%, o sea, se dobló, al pasar de más de 1.900 millones de pesos en 2015 a casi 4.000 millones de pesos en 2018. Y disminución de pasivos desde el inicio de mi gobierno, ofrecí que no endeudaría a San Luis Potosí. Y no solo me he mantenido en esa determinación, sino que hoy debemos menos todos los potosinos. Los pasivos totales del Estado han bajado un 26%. En particular, los pasivos en educación, salud y pensiones se han reducido en más de 4.000 millones de pesos, es decir, casi el 47%, y la deuda bancaria ha descendido en más de 14%. Todo ello nos ubica en el segundo lugar nacional en reducción de deuda estatal, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y somos también el primer gobierno en muchos años en que estamos trabajando para reducir el monto de la deuda recibida. El manejo responsable de las finanzas públicas ha venido aparejado de una activa política de prevención y combate a la corrupción. Hemos dado forma al sistema estatal anticorrupción, que incluyó la creación de la fiscalía correspondiente. Somos el gobierno estatal más auditado en la historia, ya que el monto fiscalizado sobre el gasto ejercido pasó de 55% en 2014 a 105% en 2017. Y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que fueron de 17% sobre los recursos auditados en 2014, se redujeron a solo el 0.5% en el último resultado del órgano fiscalizador. Al mismo tiempo, hemos fortalecido el cumplimiento con las medidas de transparencia, lo que ha permitido llegar al 98% este año, el más alto en este gobierno, de acuerdo con la SEGAIP. Además, en San Luis Potosí, desde hace 2 años, no existe el fuero para ningún funcionario público, incluido el gobernador. Y lo que empezó en 2015 como un compromiso personal con la publicación de mi declaración 3 de 3, hoy es una obligación legal en el gobierno del Estado para todos los servidores públicos. Como pueden constatar los potosinos, la austeridad, el control del gasto, la reducción de los salarios, el manejo prudente de las finanzas, la reducción de la deuda pública, la eliminación del fuero, la creación de un sistema estatal anticorrupción, las declaraciones 3 de 3 y los avances en la transparencia son elementos que deben de caracterizar siempre a un gobierno honesto y comprometido con el combate a la corrupción. Así seguiremos trabajando en San Luis Potosí. El presidente de la República ha reconocido que la seguridad pública es el principal reto de nuestro país. Ante este problema, en San Luis Potosí hemos diseñado una estrategia basada en 4 ejes. Una mejor coordinación con el gobierno federal y los municipios. Al día siguiente del cambio de poderes de la federación, instalamos en este estado la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, con el propósito de dar seguimiento a índices y patrones delictivos en el estado,
así como para adoptar estrategias más eficaces de combate al delito. Esta mesa de paz y seguridad, la cual presido diariamente, forma parte de la nueva Política Nacional de Coordinación de Instituciones de Seguridad de los tres niveles de gobierno y se apoya en los trabajos que también se realizan en las seis regiones en que se dividió el Estado para este propósito. Segundo, apoyo a la creación y al despliegue en el Estado de la Guardia Nacional. Junto con un grupo de colegas gobernadores y en los espacios que nos abrió el Poder Legislativo Federal para ello, secundamos el proyecto del Presidente de la República para la creación de la Guardia Nacional. Hoy, en San Luis Potosí están ya desplegados 870 elementos de esta nueva corporación y en próximas fechas se asignarán los restantes para llegar a un total de 1.375 elementos en una primera etapa, cuya presencia y compromiso estará contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestra entidad. Tercero, fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Este año, con una inversión pública superior a 350 millones de pesos, pusimos en marcha el Complejo de Seguridad y Acceso a la Justicia. Aprecio que me hayan acompañado el día de ayer en este evento el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública Federal y el Comandante de la Guardia Nacional. Este complejo incluye, primero, el nuevo Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones, Inteligencia e Información, C5I2, que permitirá fortalecer el monitoreo de video, vigilancia y mejorará la coordinación de esfuerzos en tiempo real con los subcentros ubicados en las cuatro regiones del Estado. Esto se reflejará en la ampliación de la cobertura de la red estatal de videovigilancia, que pasará de cerca de 400 cámaras en la actualidad a más de 1.500 en las principales ciudades del Estado al cierre de mi administración. El nuevo Centro de Control y Confianza C3 para evaluar y mejorar la calidad de nuestros policías es otra parte importante de este complejo. También la sede de la nueva Defensoría Pública, que hoy atiende 8 de cada 10 casos bajo el sistema de justicia penal acusatorio. Por cierto, la primera sede propia que tiene esta importante representación social, que es la Defensoría Pública, en la historia de nuestro Estado. También la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y aprovecharemos las instalaciones existentes de la antigua Secretaría de Seguridad Pública para dotar de una nueva sede a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado y para tener un espejo de operación del sistema 911. Quiero decirles que también en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, por primera vez se construye unas instalaciones propias para esta Secretaría en 16 años que tiene de existencia. Por otra parte, la Fuerza Metropolitana Estatal tendrá 864 policías a finales del año, iniciamos con 400, y la Academia de Seguridad Pública del Estado continúa aportando personal a esta corporación, así como custodios y elementos capacitados en áreas tecnológicas para el C5 y 2. De igual modo, me da gusto informar que de común acuerdo con el Congreso del Estado, y aquí hago un reconocimiento a todas las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura, hemos podido mejorar las condiciones salariales de nuestros policías. Y hoy, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este año son una de las fuerzas de seguridad mejor pagadas de todo el país. Cuarto, una política integral de prevención del delito. En seguridad pública, sin duda, lograremos más si fortalecemos nuestras políticas de prevención. Entre todos, tenemos que lograr que disminuya el consumo de drogas, alcohol y la violencia intrafamiliar, factores presentes en más del 80% de los delitos que se cometen. Para ello, trabajamos en renovados esfuerzos. El programa Prevenir Está Chido, ahora que está también en tu escuela,
que orienta a niñas, niños y adolescentes en temas de igualdad, salud, adicciones y nuevas relaciones interpersonales. En una primera etapa operará este programa en 250 escuelas de educación básica y media superior, con la participación de estudiantes de psicología y de trabajo social, a los cuales les estoy muy agradecido. También en coordinación con el Congreso del Estado, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contribuimos al debate nacional, por primera vez en San Luis Potosí, sobre la política pública en materia de drogas, con la realización de un primer seminario en nuestro estado, con la participación de expertos, y también este seminario se complementará con un estudio en colaboración con el CIDE y la sociedad civil. Por otra parte, ampliamos los mecanismos de prevención, denuncia y atención de la violencia contra las mujeres a través de la red de centros de justicia para mujeres. Tenemos la segunda red más grande de centros de justicia para mujeres del país, y con el nuevo centro de Matehuala, que por cierto quedó padrísimo, atendemos ya a las 4 regiones del estado. Esta estrategia, basada en estos 4 puntos, ha permitido que San Luis Potosí siga por debajo de la media nacional en incidencia delictiva y que amplias zonas del altiplano, la zona media y la Huasteca, hoy tengan mejores condiciones de seguridad que en el 2015. Además, en 4 de los 7 delitos considerados de alto impacto, hemos logrado este año reducir la incidencia respecto al año anterior. En especial, destaco el caso del homicidio doloso, que ha disminuido casi un 15% en lo que va de 2019 frente a 2018, mientras que en el país ha crecido 3.2 en este mismo periodo. Frente a los retos que tenemos en la zona metropolitana de la capital, agradezco el compromiso y esfuerzo de las corporaciones de seguridad estatal y también de las municipales, así como del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de las Fiscalías Generales de la República y Estatal. Unidos y comprometidos, seguiremos trabajando por este reto nacional de la seguridad de todos los potosinos. La transformación de la Procuraduría de Justicia en Fiscalía General del Estado, que ha sucedido en estos años, es una de las reformas institucionales más importantes, reitero, es una de las reformas institucionales más importantes en mucho tiempo para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. Fortalecer su autonomía y sus capacidades institucionales es un compromiso de mi gobierno. Con ello consolidaremos de manera permanente resultados como los obtenidos a lo largo de la administración. La captura de 13 líderes de la delincuencia organizada y en un total de 172 objetivos criminales prioritarios. La puesta a disposición de la autoridad de más de 4.900 personas. La desarticulación de 77 bandas criminales y la liberación de 50 víctimas de secuestro. Reitero, la mejor manera de acrecentar la confianza de la sociedad en las instituciones es contar con una fiscalía profesional, íntegra, fortalecida en sus capacidades técnicas, que dé resultados y cuyo único compromiso sea con la ley, la justicia y los derechos humanos. Por ello celebro que también se hayan mejorado este año los salarios de los policías ministeriales, de los peritos y de los ministerios públicos de esta importante institución de los potosinos. Seguiremos respaldando esta renovada institución en sus capacidades de servirnos a todos. En estos 4 años de gobierno, unidos avanzamos también en la construcción de un San Luis Potosí más incluyente. Tiene que ver esto con el sistema de justicia penal, que al principio de administración era el más atrasado del país
y que está hoy implementando al 100% de los 13 distritos judiciales del Estado. Para fortalecer su infraestructura, este año inauguré el Centro de Justicia de Ciudad Valles y en próximas fechas inauguraré también los de Río Verde, Tancanguitz y Tamazunchale, lo que nos permitirá contar en el Estado con 26 salas para juicios orales. Además, fuimos el cuarto estado del país en constituir la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual ha localizado al 81% de las personas reportadas como desaparecidas desde su creación. Por cierto, en este punto quiero felicitar de manera muy especial a las corporaciones estatales que, en coordinación con el gobierno de Veracruz, recientemente localizaron al bebé Luis Fernando, un caso que movilizó una vez más la solidaridad de toda la sociedad. La Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas ha atendido a casi 150 mil personas entre víctimas y sus familias en estos 4 años. Y como ya señalé, la Defensoría Pública, que cuenta con una nueva sede, ha atendido a poco más de 140 mil potosinos. Seguiremos mejorando las instituciones que promueven a todos los potosinos un acceso efectivo a la justicia. En estos 4 años de gobierno, unidos avanzamos también en la construcción de un San Luis Potosí más incluyente. Lo hemos hecho a través de 3 estrategias: combate a la pobreza y equidad, salud y educación, cultura y deporte. Los datos dados a conocer por el Coneval este año sobre la última medición de la pobreza indican que San Luis Potosí siguió avanzando en la reducción de la pobreza en todas y cada una de las carencias sociales. Al inicio de este gobierno, casi la mitad de la población estaba en pobreza. Hoy esta cifra descendió al 43%. 39.6% presentaba pobreza moderada. Actualmente esta cifra bajó al 36%. Y el 9.5% de la población que estaba en 2014 en pobreza extrema, hoy esa cifra se redujo al 7%. Es decir, por primera vez desde que la pobreza extrema se mide en el país, nos encontramos por debajo de la media nacional en San Luis Potosí. Esto significa que entre 2014 y 2018, más de 109 mil potosinos superaron la pobreza y más de 50 mil la pobreza extrema. Asimismo, hemos tenido avances en reducir las carencias sociales. El acceso a los servicios de salud, donde somos el primer lugar nacional en cobertura. En seguridad social. ¡Bravo! En seguridad social, donde se reduce el porcentaje de potosinos sin acceso a la misma. En lo que respecta a la calidad y espacios de la vivienda, también abatimos el rezago y estamos entre los 5 primeros lugares con menor hacinamiento en el país. Y en acceso al agua potable, drenaje y energía eléctrica, continuamos llevando estos servicios a más familias. Además, avanzamos en el abatimiento de 2 carencias fundamentales: el hambre y el analfabetismo. Para ello hemos logrado, primero, 414 espacios alimentarios, 33 más que el año pasado y 314 más que en 2015, cuando se inició este gobierno. Que más de 233 mil personas cuenten hoy con programas estatales para una alimentación sana, variada y suficiente. Y que todos los niños indígenas, de educación indígena, disfruten de sus desayunos escolares. Con estas acciones, 80 mil personas salieron de la carencia alimentaria y 42 mil de la carencia alimentaria severa
en este periodo, entre 2016 y 2018, lo que nos llevó a pasar del vigésimo al noveno lugar nacional con menos carencia alimentaria en todo el país. En el combate al rezago educativo en estos 4 años, más de 190 mil potosinos se han alfabetizado, certificado en primaria y secundaria. Avance que nos coloca en el segundo lugar nacional en la disminución de esta carencia. En 2015 había 24 municipios con 2 dígitos de tasa de analfabetismo, o sea, superior al 10%. Al concluir 2019, solo quedan 2 en esta condición, Santa Catarina y Aquismón, donde estamos apretando el paso para sacarlos adelante. Vamos a darle. La política de combate a la pobreza la hemos acompañado de programas sociales que buscan una mayor equidad entre la población. Para nuestras niñas, niños y jóvenes, trabajamos a través de una serie de programas que opera el DIF estatal con el respaldo de la sociedad civil y que hoy son modelos nacionales de inclusión social. Crecer para la vida, jóvenes con rumbo y una bici con rumbo. Y me da orgullo señalar que nuestro estado se ubica en el primer lugar nacional en la adopción de adolescentes, niñas y niños mayores de 6 años de edad. Una esperanza para formar y fortalecer nuevas familias. También para las personas con discapacidad nos seguimos esforzando para estar más cerca de sus necesidades. Incluso ya el DIF nacional nos reconoció como segundo lugar del país por las consultas médicas especializadas que otorga el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Para este servicio se ha dotado a 55 unidades básicas de rehabilitación de los municipios y se han entregado 80 unidades adaptadas para el traslado de pacientes y familiares. Para la población adulta, este año creamos la Procuraduría de Protección de Adultos Mayores y el Programa de Alerta Adultos Mayores en Crisis, único en el país, para facilitar la localización de estas personas en casos de emergencia. Por todos estos esfuerzos, quiero agradecer esta mañana a mi esposa Lorena. Presidenta del Sistema Estatal DIF, y a su entregado equipo de colaboradores y muy alborotados. Y también a todos los DIF municipales. De verdad, valoramos su compromiso para construir una sociedad más justa. Muchas gracias a todos ellos. Además, en el caso de los adultos mayores que tienen hijos migrantes, este año continuamos el programa Corazón Todito, que permitió que en junio de este año 50 adultos mayores realizaran su sueño de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos después de muchos años de no verlos. Esta es una manera de corresponder al esfuerzo que hacen nuestros migrantes al enviar cada año recursos para apoyar a nuestras familias aquí en San Luis Potosí. Para las mujeres, además de la política de cero tolerancia a la violencia, hemos promovido la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno, así como programas específicos para las mujeres, entre los cuales destaco el de microcréditos, que ha permitido que a la fecha que más de 35 mil potosinas emprendan sus propios negocios. Y con los pueblos originarios, a través de un trato de respeto y colaboración con sus autoridades y comunidades, en estos 4 años sumamos ya lo aportado por los 3 órdenes de gobierno, se han destinado ya casi 9.500 millones de pesos en infraestructura y desarrollo para seguir mejorando sus condiciones de vida cotidianas. Los potosinos queremos que la pobreza disminuya de manera más rápida. En este reto, aunado a nuestros esfuerzos, promovemos que los programas sociales para el bienestar
que impulsa el gobierno federal se concreten de manera amplia y eficaz en nuestro estado. Apoyar a las personas adultas, a jóvenes estudiantes y de primer empleo, a pequeños negocios, a personas con discapacidad y a pequeños productores rurales es algo que reconocemos y apoyamos. La prioridad de atención a los más necesitados, a los pobres, es un principio que compartimos con el presidente López Obrador. Así ha sido en esta administración y así seguirá siendo en San Luis Potosí. Unidos avanzamos y con muy buenos resultados en materia de salud. Como ya lo mencioné, somos el primer lugar nacional en acceso a los servicios de salud, esfuerzo en el cual reconozco el compromiso de quienes trabajan en los servicios de salud del Estado y en las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE. Muchas gracias a todos ustedes. Seguimos avanzando en el nuevo Hospital Central. De hecho, estamos a escasos meses de que entre en funcionamiento su torre principal y a finales del año 2020 deberá quedar concluido en su totalidad. Queremos que este hospital, emblema del humanismo y de la excelencia de la medicina potosina, mantenga su espíritu y su historia en un complejo funcional con modernas instalaciones hospitalarias. Para ello, contamos con el respaldo del presidente de la República y del secretario de Salud Federal, quienes después de evaluar los alcances de este proyecto, están apoyándonos e inclusive están ampliando el monto de la inversión programada. Les estamos muy agradecidos. Además, de manera especial, quiero informarles a ustedes que hicimos entrega al Instituto Mexicano del Seguro Social esta semana del nuevo hospital en Los Hernández, en Villa de Ramos, para que sea operado a través del programa IMSS Bienestar a favor de la población abierta de esta zona del altiplano. Esta es una obra largamente anhelada que beneficiará a más de 68 mil potosinos y que va a beneficiar también a nuestros vecinos de Zacatecas, porque todos los habitantes potosinos de esta región tenían que irse a atender a Zacatecas. Ni modo, Alejandro, a partir del 30 de septiembre ya se van a tener que atender acá en San Luis Potosí, donde también vamos a recibir a los zacatecanos con mucho cariño. La verdad, les quiero decir, ese hospital quedó padrísimo y además va a generar un gran beneficio social para todos los habitantes de esta zona del altiplano potosino. La educación es una de las tareas más gratificantes y que mejor estamos haciendo los potosinos. Es un esfuerzo loable de maestros, alumnos, padres de familia, autoridades educativas y registra avance en todos los niveles, desde preescolar hasta investigación científica y tecnológica. Con una inversión sin precedentes, hemos mejorado o ampliado 7 de cada 10 planteles de educación básica en estos años, y así como 1 de cada 3 en bachillerato y 2 de cada 3 en educación superior. Junto a este esfuerzo, por tercer año consecutivo, todos los niños de educación indígena reciben alimentación, uniformes, tenis y útiles escolares. Y comparado con el inicio de este gobierno, a la fecha, más de 44 mil nuevos alumnos cuentan con desayunos escolares. Esto es un avance sin precedente en esta materia. También me da mucho gusto compartirles que este año invertimos 104 millones de pesos para crear la nueva Universidad Tecnológica Metropolitana, que estrenó sus instalaciones en Ciudad Satélite. Créanme que es muy satisfactorio ver nacer una nueva institución de estudios superiores. Esta es la primera universidad en San Luis con un modelo bilingüe, internacional y sustentable,
y en ella se está formando ya una nueva generación de profesionistas para la economía del siglo XXI. Junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pusimos en marcha este año en la zona media el nuevo Centro de Investigación Agropecuaria, el Balandrán, para fortalecer así las capacidades productivas de nuestro campo. Continuaremos en este gobierno apoyando a nuestra máxima casa de estudios para que siga expandiendo su matrícula y su oferta educativa a favor de más potosinos con educación de calidad. También inauguramos este año el nuevo campus de la Universidad Intercultural en Tanquián de Escobedo, con lo cual hemos ya modernizado 8 de sus 11 campus. Y entre los proyectos educativos de vanguardia, este año entró en operación el Centro de Capacitación en Robótica del ICAT, en un esfuerzo conjunto con empresarios potosinos. Se trata de un centro único en América Latina, con 20 brazos robóticos similares a los que se emplean en las líneas de ensamblaje de la industria automotriz. Con ello se mejorará la empleabilidad de muchos jóvenes en este sector. Además, continuamos avanzando en abatir el desequilibrio financiero histórico del sector educativo. Y en particular me da mucho gusto informar a todos ustedes que somos el primer estado en firmar un convenio con el ISSSTE para disminuir los pasivos financieros de las aportaciones para las pensiones de los maestros, lo cual fue autorizado por el Congreso del Estado. Con ello se asegura esta prestación social a más de 35 mil maestras y maestros. Expreso mi afecto este día y reconocimiento al personal docente y a las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con las maestras y maestros, con los padres de familia, con la sociedad civil y el gobierno de la República. Seguiremos trabajando siempre en favor de la educación de nuestros niños y jóvenes. Es algo que transformará siempre sus vidas. La cultura y el deporte hacen pueblos alegres, optimistas, con identidad y generan un ánimo constructivo que crea una mejor sociedad. Por ello nos esforzamos para impulsar un ambiente de más cultura y más deporte en San Luis. Con esta convicción, este año ampliamos nuestro patrimonio cultural con el Museo Leonora Carrington de Gilitla, que se suma al que ya funciona exitosamente en el Centro de las Artes de la capital. Y también abrió sus puertas la Casa del Rebozo, espacio del universo artesanal potosino en Santa María del Río. Visítenlo, estoy seguro que les va a gustar mucho y que se sentirán orgullosos, como yo, del talento y la creatividad de nuestros artesanos. Quedó también padrísimo. Además, hemos multiplicado la asistencia a las actividades artísticas y culturales, a nuestros festivales nacionales e internacionales y a las actuaciones del sistema de orquestas y coros y música para la vida, que ya incorpora más de 1.800 niños y jóvenes de 8 municipios en 9 agrupaciones sinfónicas. Por otra parte, este año el deporte amateur de alto rendimiento profesional paralímpico nos hizo sentir muy felices a los potosinos y también muy orgullosos. Y esto es porque de todas las medallas de oro logradas por México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, casi el 10% de las preseas de oro los cosechó la delegación potosina. Quiero aprovechar este evento para transmitir el efecto y la admiración de los potosinos a los deportistas que nos representaron este año en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil, en la Paralimpiada y, por supuesto, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entre ellos, nuestra paisana Paola Longoria, la deportista que más medallas de oro ha conquistado
en toda la historia de estos Juegos. Felicidades a todos ellos, nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo. Para seguir alcanzando resultados sobresalientes en el deporte, estamos trabajando en un sistema de becas de alto rendimiento que por primera vez en nuestro estado apoya, evalúa y da seguimiento integral al desarrollo de casi 80 deportistas en 25 disciplinas. La creación de más infraestructura deportiva, en donde destacan la modernización de la unidad deportiva Adolfo López Mateos y los espacios deportivos en el Parque Azares en Río Verde. Y en el deporte profesional, celebro el ascenso del Atlético de San Luis a la Liga MX, es decir, a la Primera División. Felicidades a nuestro equipo y felicidades a la afición potosina de este deporte. Seguramente van a seguir las satisfacciones y los triunfos con el equipo de fútbol. En todas estas actividades culturales y deportivas, les quiero comentar que me da mucho gusto, me emociona ver cómo nuestra sociedad vibra con la cultura y el deporte y los hace suyos. Lo veo en los conciertos, en las exposiciones, en los espacios de nuestra Feria Nacional, en las carreras atléticas, en los estadios, actividades en las que se genera una energía social positiva y contagiosa que nos impulsa a seguir avanzando. En San Luis Potosí seguiremos trabajando por más cultura y más deporte. En este estado estamos comprometidos con el desarrollo sustentable que nos conduzca a un mejor futuro. Por ello, inspirado en la buena experiencia de nuestros parques Tangamanga, estamos creando la red más grande de parques urbanos de nuestra historia. Los parques estatales permiten recuperar espacios públicos y son los lugares donde se genera el ambiente de más cultura y más deporte que justo queremos. Así ocurre ya con el Parque Tantocove en la Huasteca, que mes a mes recibe más de 15,000 usuarios y que continúa creciendo sus instalaciones. Para la zona media, con gusto, les informo y les comparto que en días recientes inauguré el nuevo Parque Azares, que cuenta con 20 canchas deportivas, áreas de juegos infantiles, ejercitadores y palapas, así como un nuevo distribuidor vial para que las familias puedan regresar con seguridad del parque a Río Verde. En total, gran parque para la zona media. En total, estamos hablando de una inversión de poco más de 100 millones de pesos para el uso y disfrute de los habitantes de esa región. Y de verdad, les quiero expresar a todos los habitantes de la zona media mi mayor felicitación, que lo disfruten y que lo hagan crecer durante muchas generaciones este gran espacio recreativo y cultural. Para el altiplano, en próximas fechas iniciará la construcción del Parque de Matehuala y está también en proceso el Parque Museo del Meteorito en el municipio de Charcas. Es decir, vamos a seguir trabajando en este tema. Y antes de que concluya el año 2019, inauguraremos en esta parte suburbana de la zona metropolitana, el Parque Lineal Sendero del Capitán, espacio natural ubicado entre los municipios de Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infantes, ideal para el senderismo. Ahora sí, que nadie se quede sin ponerse los tenis. Con este mismo compromiso con la naturaleza, le solicité personalmente al presidente López Obrador en este año su intervención para dar inicio a los trabajos de declaratoria de un área natural protegida de carácter federal de la Sierra de San Miguelito. Para este fin se instaló una mesa ya interinstitucional entre la SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAFOR, la Secretaría del Bienestar y el Gobierno del Estado.
En este esfuerzo participa el sector académico a través de la UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la elaboración de los estudios que justificarán técnicamente las áreas prioritarias de conservación y de amortiguamiento de la sierra, con lo que crecerá la primera superficie de más de 12.000 hectáreas decretadas por mi gobierno hace un año. Expreso mi reconocimiento al personal de Protección Civil Estatal y Municipal, a la CONAFOR, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los cientos de potosinos que voluntariamente se sumaron al combate este año a los incendios en la sierra y en otros puntos del estado. De verdad, me da muchísimo gusto expresarles mi aprecio. Nos ayudaron a preservar nuestro patrimonio natural. Muchas gracias a todos. Asimismo, el día de hoy me es muy grato anunciar que gracias a la donación voluntaria de los ejidatarios, decreté como área natural protegida más de 1.800 hectáreas del ejido La Loma, del municipio de Río Verde, que serán destinadas a la preservación de su flora y su fauna. Con ello, seguimos creciendo nuestro patrimonio verde. Muchísimas gracias a estos ejidatarios. Este año también continuamos con los trabajos para que todas nuestras áreas naturales cuenten con los planes de manejo, los cuales regulan las obras y actividades dentro de las mismas, asegurando su desarrollo sustentable. Estos esfuerzos de preservación se complementan con las acciones de reforestación, donde a la fecha hemos plantado ya más de 10 millones de arbolitos en todo el estado, y con la campaña permanente de reciclaje y de reducción de uso de plásticos. Por otra parte, para promover el aprovechamiento racional del agua y su tratamiento, emprendimos los siguientes proyectos. Hemos construido o rehabilitado 23 plantas de tratamiento, lo que nos permite alcanzar una cobertura en saneamiento del 68% con las 68 plantas en funcionamiento en el estado, casi 10 puntos porcentuales por arriba de la media nacional. En este rubro, mención especial merece la planta El Morro, que con una inversión superior a los 450 millones de pesos entró en operación este año y coloca a la zona metropolitana de San Luis Potosí entre las 10 zonas metropolitanas con mayor capacidad de tratamiento de aguas residuales de todo el país. Asimismo, y para evitar inundaciones en nuestra zona industrial, después de 30 años y nuevas presas en esta zona, en mi administración ya se construyó la cantera, se inició la rehabilitación de la presa San Antonio, que concluiremos próximamente, y esperamos arrancar también la de San Carlos. Y en el río Santiago, además de los 4.4 kilómetros construidos en este gobierno de Sudren Central, inició ya la tercera etapa de esta obra que busca evitar el cierre de esta importante arteria de la capital por inundaciones. Se acompaña de un proyecto de mejora en la conducción de la presa de San José a la potabilizadora de los filtros, lo que permitirá algo muy importante para todos los habitantes de esta capital, que sea el hecho de poder disminuir la posibilidad de desfogue de dicha presa. Finalmente, también con satisfacción, puedo confirmar que San Luis Potosí ha consolidado su posición entre las entidades líderes en producción de energías limpias. Con ello, además de contribuir a un desarrollo sustentable, elevamos la oferta de energía disponible para el sector manufacturero potosino. En lo que va de este año, se han instalado o están en proceso de construcción seis parques solares y eólicos, y está por iniciar un nuevo parque en la zona media del estado. Así, San Luis Potosí alcanzará este año hasta 1.270 megawatts al día, equivalentes a las necesidades de electricidad de 1 millón de hogares. De verdad, nos da mucho gusto que estemos contribuyendo a ello. Con acciones claras como la conservación de nuestro patrimonio ecológico, la reforestación y la protección de nuestras áreas naturales, la reducción del uso de plásticos, el tratamiento y uso racional del agua y la promoción de las energías limpias, San Luis Potosí acredita su compromiso
con el cuidado del medio ambiente para esta y las generaciones futuras de potosinos. Amigas y amigos, como señalé en mi tercer informe, la construcción de la prosperidad de los potosinos sigue siendo una de las prioridades que más nos motiva y en la que unidos avanzamos. En estos 4 años, San Luis Potosí ha vivido una etapa de generación de empleos formal, mejora de los salarios, inversión creciente de todos los sectores de la economía, desarrollo de importantes obras de infraestructura y un mayor número de familias que por ende están superando la pobreza. Como habrán podido ver a lo largo de este informe, he dado cuenta de nuevas e importantes obras públicas que incluyen la nueva Universidad Tecnológica Metropolitana, el nuevo Hospital Central, los nuevos Museos Carrington y del Rebozo, los nuevos Centros Integrales de Justicia, el nuevo C5 y 2, la nueva Defensoría Pública, los nuevos Centros de Justicia para las Mujeres, las nuevas presas y el Morro, los nuevos parques estatales, la modernización de 7 de cada 10 escuelas de educación básica. Pero sin duda falta referirme a 3 rubros muy importantes que, como los anteriores, son claves para impulsar el desarrollo de nuestro estado: la infraestructura carretera y vial, la vivienda y el desarrollo urbano. Ser un estado con dinamismo económico genera sin duda muchos beneficios, pero también nos obliga a acompañar ese crecimiento con las obras que éste requiere, y esto es particularmente importante en materia de movilidad. Por su trascendencia, destaco 4 obras de infraestructura vial y carretera en las que hemos logrado el decidido respaldo del gobierno federal para las 4 regiones de nuestro estado. Para la Huasteca, la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, en la cual ya se han invertido 463 millones de pesos. Y les comparto una muy buena noticia. Gracias al apoyo del presidente de la República y en virtud del importante flujo vehicular que registra esta carretera, el proyecto se ampliará a 4 carriles en todo su trazo. Para el altiplano, la modernización de la carretera Matehuala-Cedral, con una inversión de 300 millones de pesos. Para la zona media, el Bulevar Bicentenario, que integrará la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández. Y en la zona centro, el desarrollo de una vía alterna o de vías alternas a la carretera 57 para atender el tráfico entre la zona metropolitana y las áreas de parques industriales. Estas obras se suman a las que, gracias al esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno y la iniciativa privada, se han concretado ya o están en curso en nuestro estado. Entre otras, la conclusión del libramiento Valles-Tamuín, la rehabilitación del eje carretero Jolol-Tamuín y la de Cárdenas a Ciudad del Maíz. La modernización, que ahí sí pueden aplaudir, porque sí. Sí cuesta trabajo eso. La modernización de nuestra principal vía de comunicación terrestre, la carretera 57, en sus tramos San Luis-Querétaro, que ya quedó lista y como nueva, y San Luis Matehuala, que está en marcha. Los nuevos entronques de Cerro Gordo y Logistic en la carretera 57, el arco poniente con el que se complementó el anillo metropolitano, un circuito de 185 kilómetros que conecta 5 municipios de toda la zona metropolitana, el libramiento de Villa de Reyes San Felipe, la conexión del río Santiago con el periférico. Además, se invierten 550 millones de pesos en la construcción de un ramal de casi 7 kilómetros entre la autopista Villa de Arriaga y la carretera Silao, 2 nuevos puentes entre los parques Logistic 1 y 2 y WTC y el distribuidor del Parque Azares ya inaugurado. Y también este año estarán concluidos los nuevos brazos del distribuidor Juárez, que agilizarán el tráfico entre las carreteras 57 y la de Río Verde hacia la salida a Guadalajara. Y con el Ayuntamiento de la capital concertamos una agenda de movilidad que permitirá realizar las obras del puente superior vehicular en periférico con Río Españita, Avenida Industrias y salida a la carretera 57,
la ampliación del puente de Pemex y el brazo del río Españita Salvador Nava, así como la tercera etapa del dren central del río Santiago. Esta nueva infraestructura se acompañará de acciones para desarrollar nuevas modalidades de transporte público, como el sistema BRT de la red Metro, el cual iniciará operaciones con su línea 1 el próximo año, y que junto a la red de gasoductos y la primera terminal privada de abasto y despacho de gasolinas que está en nuestro estado, elevarán las ventajas competitivas de San Luis Potosí. Por otra parte, en materia de vivienda, estamos promoviendo la construcción de vivienda económica en Ciudad Satélite con el apoyo del Infonavit, y seguimos trabajando con los municipios de la zona centro y los desarrolladores para ampliar la oferta de vivienda popular cerca de los parques industriales, lo que se debe de traducir en una mayor calidad de vida para las familias y una mayor competitividad para nuestras empresas. Este es un reto y un desafío que tenemos que abordar cotidianamente. Como todos saben, hemos continuado también el embellecimiento de nuestro centro histórico y en particular también la rehabilitación de la tercera y última etapa de la Avenida Carranza, arteria emblemática cuya modernización quedará concluida para finales de este año. Estos 4 años han sido importantes. Estos 4 años han sido importantes para el avance de la economía potosina. En ello se han generado altos niveles de inversión, empleo, innovación tecnológica, se ha fortalecido la presencia de nuestra economía en los mercados globales y se ha diversificado nuestro aparato productivo. Al cierre de 2018, en el campo potosino creció 11.5%, prácticamente 5 veces el promedio nacional, lo que nos ubica en el segundo lugar en el país en este rubro. Se consolida nuestro liderazgo en distintos productos a nivel nacional: primer lugar en piloncillo, segundo en tomate, terceros en caña de azúcar, naranja, soya y carne de bovino, además de cuarto lugar en producción de huevo, chile y carne de caprino. Se fortalece la tradición productiva del nopal, del maguey, de la cebada, del café, y se impulsan nuevos productos como aguacate, berries, mango y uva. Con base en el control sanitario agropecuario alcanzado, se atrajeron inversiones privadas superiores a los 1,000 millones de pesos para el establecimiento de granjas porcícolas. Asimismo, después de 22 años, logramos la acreditación sanitaria para nuestro ganado por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que permitió a los ganaderos potosinos volver al mercado nacional e internacional. A todos los ganaderos les deseo mucho éxito y que les vaya muy bien. Los anteriores logros no impiden en esta ocasión que reconozcamos que este año medidas arancelarias en el caso del tomate y la sequía que hemos tenido hayan impactado a nuestro sector agropecuario, lo que hará que los resultados del próximo año se vean afectados. Celebro que el tema arancelario al tomate con los Estados Unidos haya sido ya resuelto en beneficio de nuestros productores. Mi aprecio y reconocimiento por la labor al gobierno federal. Muchísimas gracias. En el caso de la sequía, esta ha mermado principalmente la producción de caña, ganado y semillas. Estamos trabajando con el gobierno federal y con las organizaciones de productores para diseñar medidas específicas que permitan enfrentar esta contingencia. Les doy mi palabra, vamos a seguir trabajando solidariamente al lado de todos nuestros productores para acompañarlos en este reto, de este desafío que hemos enfrentado por la sequía este año. De 2015 a 2018, que es la última medición, ocupamos el primer lugar nacional en crecimiento del valor de la producción industrial manufacturera con 73% y el quinto lugar nacional en actividad manufacturera con más de 6% de crecimiento en el 2018. Al cierre de ese año,
nos ubicamos por primera vez en el séptimo lugar en valor de la producción total de la industria manufacturera, en el onceavo lugar en exportaciones de productos manufacturados y en el noveno lugar como destino de inversión extranjera directa. También hemos logrado... algo muy importante. Por primera vez creo que estamos consolidando un proceso de desconcentración del crecimiento industrial en San Luis Potosí. Queremos que siga creciendo la actividad económica en la zona metropolitana, pero también que este crecimiento no solo se quede aquí. Queremos que crezcan las regiones que tienen vocación industrial. Por ello, hemos promovido la instalación de nuevas empresas en Matehuala, Ciudad Valles, Santo Domingo, Villa de Ramos, Río Verde, Tamazunchale y Venado. Sí, oyeron bien, en Venado también. Por supuesto, mención especial merece la inauguración de la planta BMW el pasado 4 de junio, fecha en la que sin duda inició una nueva etapa en la historia de la industria manufacturera de San Luis Potosí. Agradezco a los directivos de BMW por haber elegido a San Luis Potosí como la casa de la planta más moderna de esta firma en el mundo. La llegada de la planta de la BMW junto con la de General Motors y las 233 empresas de autopartes que integran el clúster automotriz, sumadas a las de la industria de electrodomésticos, alimentos, metalmecánica, minería, maquinaria y equipo y productos químicos, simbolizan hoy la fortaleza de la industria potosina. Y para aprovechar las ventajas que ofrece nuestra industria a través del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, estamos impulsando el desarrollo tecnológico y la incorporación de más jóvenes potosinos a este sector productivo a través del modelo de educación dual. El sector terciario de nuestra economía ha crecido vigorosamente. En estos últimos 4 años, nuestro estado ha recibido una inversión de casi 18 mil millones de pesos en el sector comercio y servicios, equivalentes a casi el 64% más que el total de los 12 años anteriores. A ello ha contribuido de manera importante la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, hoteles, restaurantes, torres de oficinas corporativas, centros comerciales, supermercados, agencias automotrices, que en estos 4 años han implicado una inversión estimada de 22 mil millones de pesos y poco más de 14 mil nuevos empleos. También han crecido los micro, pequeños y medianos negocios. En estos 4 años, en los 58 municipios del estado, hemos apoyado un total de 35 mil proyectos productivos con una colocación de casi 2.500 millones de pesos, cifras que ubican a San Luis Potosí como la entidad que más proyectos y más monto colocó para financiamiento de las MIPYMES en todo el país. Vamos a seguir trabajando ahí. Y nuestro sector turístico está en plena expansión. En estos 4 años nos han visitado una cifra nunca vista en nuestro estado en este mismo lapso. Más de 6 millones de turistas, lo que significó un crecimiento de casi el 10%, por encima de la media nacional de 6.5%. De 2015 al 2018, la capital potosina ha sido líder nacional en ocupación hotelera entre ciudades del interior del país. Una de cada 4 habitaciones de hotel se han construido en lo que va de mi gobierno. Se han edificado 73 hoteles y el sector restaurantero ha crecido 12%. Mención especial merece el momento que vive el sector turístico en la región Huasteca, el cual en los últimos 4 años ha crecido a una tasa media anual de más del 20%, muy por encima de lo observado en muchos de los principales destinos del turismo nacional.
En el marco de este informe me complace compartir con ustedes que orgullosamente ya tenemos un tercer pueblo mágico, Aquismón, el cual se une a Real de 14 y a Gilitla como símbolos de identidad y orgullo turístico nacional. Además, tanto el crecimiento observado como el potencial que tiene nuestra Huasteca para seguir creciendo llevó a la compañía Aeromar a volar a Tamuín con dos servicios semanales entre la Ciudad de México y este destino, el Aeropuerto Nacional de la Huasteca Potosina. Con el apoyo de las Secretarías de Turismo Federal y de Comunicaciones y Transportes también Federal, hemos iniciado un programa de desarrollo turístico para la Huasteca que tendrá un gran impulso con el proyecto aeroportuario de la Huasteca. La ampliación de este aeropuerto implicará una inversión superior a los 1,000 millones de pesos entre la ampliación de la pista, la modernización de la terminal y las obras de infraestructura vial para su acceso. Con ello se abrirán nuevas opciones para más líneas aéreas y más conexiones directas a nuestra Huasteca. En materia aeroportuaria, las buenas noticias no terminan allí. Este año, y con una inversión de 400 millones de pesos realizada por OMA, estrenamos la nueva y moderna terminal del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga en nuestra capital. En el año 2013, este aeropuerto tenía un flujo de 260 mil pasajeros al año y en 2018 esta cifra alcanzó los 627 mil pasajeros, un crecimiento del 140%, el tercero más alto del país en este lapso. Es importante añadir que la nueva terminal está proyectada para atender 1,200,000 pasajeros. Todos estos avances son reflejo de un nuevo San Luis, moderno, laborioso, que genera oportunidades y que unidos nos esforzamos por volar más alto. De 2015 a 2018, en el marco de un entorno de crecimiento de economía nacional, nuestra tasa de crecimiento nos ubicó como la sexta economía más dinámica del país. También a nivel regional, en el mismo periodo, fuimos la segunda economía de mayor crecimiento en el Bajío. Sin embargo, 2019 ha venido acompañado de un entorno de desaceleración económica a nivel nacional que recoge también efectos de la economía mundial. Ello inevitablemente afecta las expectativas de crecimiento y generación de empleos, tanto en el país como en el Estado. Ante este escenario, todos tenemos que contribuir a que nuestra economía crezca. Con este propósito, este año creamos la Alianza Bajío Centro Occidente con los estados vecinos de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Jalisco para potenciar precisamente las ventajas competitivas y logísticas de esta región. Muchas gracias a Martín, que nos acaba de hospedar en esta misma semana en una reunión allá en Aguascalientes. Y por supuesto, apoyamos los esfuerzos del Gobierno de la República para que se concrete la ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá lo antes posible. En San Luis Potosí seguiremos trabajando de la mano del Gobierno Federal, en particular con la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien nuevamente le agradezco que nos acompañe para que con los empresarios de todos los sectores productivos podamos juntos seguir promoviendo la inversión y las oportunidades.
Florecer el centro de una nación repleta de luz y de voluntad, porque unidad es entender que solo conectado es como todo logra funcionar y celebrar que solos llegamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. Potosí, San Luis Potosí es tierra generosa y abierta a las oportunidades. Mucho, mucho es lo que hemos podido avanzar. Y con la voluntad de todos ustedes y de todos los potosinos, lo seguiremos haciendo. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! Respetables invitados, el gobierno del estado de San Luis Potosí agradece a todas y a todos la amabilidad de su presencia. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos escuchado entonces el mensaje que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, nos ha brindado a los potosinos con motivo de su cuarto informe de gobierno. Hemos escuchado, por supuesto, acerca de los resultados que se han obtenido en 4 años, pero principalmente en este último año de su administración. Por supuesto, ante los potosinos se rindieron cuentas y también ante diferentes sectores de la sociedad. Hemos visto invitados especiales en este informe de gobierno y bueno, principalmente a la representante del gobierno federal, a la secretaria de Economía, Graciela Márquez. También estuvieron presentes gobernadores de estados aledaños, también estados que forman parte de esta alianza Centro Bajío y también el Occidente, como el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. En estos momentos, el gobernador con quienes precisamente estamos viendo en estos momentos al gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, con sus homólogos de los estados vecinos que en estos momentos comentábamos. El gobernador de esta manera se está despidiendo, Juan Pablo Almazán Cue, estamos viendo en pantalla, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, y bueno, pues así se despide entonces el gobernador. También se están acercando para felicitarlo en torno a este mensaje que ha brindado a los potosinos por su cuarto informe de gobierno. Escuchábamos diferentes cifras, principalmente en materia de inversión de infraestructura, principalmente también en materia de inversión turística, inversión en materia económica, pero también hay que decirlo, el gobernador del estado nos ha hecho un llamado a los potosinos a que estemos abiertos a las alianzas, porque de esta manera es como San Luis Potosí seguirá creciendo. Carla, efectivamente, y si bien son los números fríos, cifras duras, que muestran la realidad de San Luis Potosí, y podemos constatar que en la mayor parte de los rubros hay un avance importante. Esto, insisto, es en beneficio de mejorar las condiciones y calidad de vida de los potosinos. Llaman poderosamente la atención este tema de la inclusión, por ejemplo, muchas comunidades indígenas que han evolucionado incluso en base a las políticas de desarrollo para estos sectores. Yo mencionaba al inicio del programa, San Luis Potosí tiene una población de poco más de 2.800.000 habitantes. En este caso, poco más del 10% son de comunidades rurales o de pueblos originarios, comunidades indígenas. Y hay mucha inclusión, eso me llamó poderosamente la atención. Y reiterando también, por supuesto, el que las diferentes zonas del estado estuvieron al pendiente de este informe de gobierno.
Y no solamente las diferentes regiones del estado, sino representadas precisamente ahorita frente a este palco de transmisiones en el Centro de Convenciones. Estamos viendo a miembros de la sociedad civil, a la representación de la sociedad civil, médicos, funcionarios municipales de cualquier administración, me refiero a cualquier tipo de color partidista, empresarios, las cámaras de la iniciativa privada, las representaciones empresariales, centros sociales, todo lo que sea suficiente para dar fe y testimonio de lo que el gobernador del estado haya comentado de este último año, para después entonces, sí, y hay que decirlo, sea el mismo pueblo de San Luis Potosí, la misma sociedad potosina, quienes juzguemos, quienes califiquemos que este año del 2018 al 2019 hay un avance suficiente que nos permita sentir ese bienestar. Y que además ese cuarto informe ya es el cuarto año de la administración, es decir, ya vamos a los dos últimos años de esta administración, y que es importante entonces, Miguel, me parece, conocer hacia dónde va San Luis Potosí para este futuro próximo y también qué es lo que nos espera, sobre todo por el trabajo que se tiene que realizar con el gobierno federal, Miguel. Por eso es que yo creo que el gobernador se refería a estas alianzas, a la consolidación de alianzas que él dice, de esta manera es como vamos a seguir creciendo. Creo que empieza una racha, podríamos decir, de cierre de la administración. Faltan dos años, pero se empiezan a concretar algunos proyectos muy importantes, sobre todo justamente para el término de la administración. Hemos platicado durante los días previos al informe con varios funcionarios del gobierno estatal, seguramente todos nosotros en nuestros diferentes medios, y hablan precisamente de eso, de dejar una administración sana para quien venga, independientemente de colores, independientemente de partidos, para poder dar seguimiento a los proyectos que involucren a San Luis Potosí en materia económica, en materia social, en materia empresarial, en materia educativa. Y creo que eso sienta un importante precedente para el futuro de San Luis Potosí. Hoy se concretan muchos proyectos, también con la importante relación que se ha dado con el gobierno federal, representado por Andrés Manuel López Obrador, y toca entonces en estos dos años dar seguimiento, y lo que venga más adelante será también parte del trabajo que en este momento, que en estos años, se está forjando, se está concretando en San Luis Potosí. Se habla de cinco ejes rectores durante la administración de Juan Manuel Carreras López. El primero, el eje rector, es San Luis próspero, San Luis incluyente; el segundo, San Luis sustentable; San Luis seguro y San Luis con buen gobierno. Una serie de temas que se involucran, se interrelacionan para poder dejar un importante precedente para la vida futura de San Luis Potosí. Y amigos, yo creo que no hay que olvidar algo que siente un precedente importante en esta ocasión y que se hace por primera vez: el informe es interactivo. Ya lo sabían ustedes, bueno, precisamente la gente puede estar participando a través de las redes sociales, a través de lo que es Facebook, WhatsApp, a través de las opciones que ofrece Internet para poder participar dentro de lo que es este informe, cuarto informe de gobierno, donde se abre a la ciudadanía la posibilidad de preguntar, de investigar, a lo mejor de cuestionar también cuáles han sido precisamente estos avances, qué es lo que se ha dado durante estos cuatro años, y que no deja de ser importante la participación de la ciudadanía, porque pues es a los ciudadanos, ¿no?, a los que se les debe sin duda alguna todo este mensaje, a los que se les debe precisamente todos estos resultados, y que se da la oportunidad que no solamente a los que estamos tal vez viéndolo, sino que también podemos participar dentro de esto, y eso yo creo lo que se está fomentando, ¿no? Compañeros, yo quiero aprovechar para preguntarle precisamente a mi estimado...